Vamos a continuar por acá. Caminando otro poco. Aquí hay varias fincas, ¿verdad, Tati? Sí. Saludos, Tati. Hola. Saludos, bien. Por acá, Iván. Vamos a intentar a ver qué. ¡Holi! Hola. Amigos, como de costumbre, cada aventura que emprendemos como Urbexplorer GT es con el afán de llevarlos a conocer lugares escondidos, históricos y abandonados. Estamos en San Miguel Pochuta, Chimaltenango. En este recorrido queríamos tener la oportunidad de poder visitar y grabar la finca California. Algunas de estas fincas pertenecieron a extranjeros y ahora están bastante deterioradas. Cuentan con construcciones muy interesantes. Sin embargo, cada exploración urbana lleva consigo el reto de poder entrar a grabar y guardar un recuerdo de lo que seguramente en algún momento llegará a desaparecer. Por los muchos años que lleva de existir y sin mayor mantenimiento. En esta ocasión fue otro lugar donde no pudimos entrar a grabar. Por mucho que lo intentamos y dejamos muy claro que lo único que queríamos era sacar unas buenas fotografías del lugar, no nos otorgaron el permiso, como en muchas otras exploraciones. Las tomas que pudimos obtener son estas, que corresponden a la parte de afuera de la finca, en las cuales también pudimos encontrar muchas cosas interesantes. Este gran lavadero que seguro sirvió para algunos empleados por bastante tiempo. Una escopeta nos llevaba, ¿no la viste? Esto fue hecho en los años 50, ¿no? ¡Hala, qué cool! Sí, 16 de 58. ¡Hala, qué linda la foto que sale de aquí, usted! Ah, tomar las fotos que querés. Bueno, vamos a rodear un poquito esta la antigua pileta, ¿no? En la finca siempre, la finca California. Está bastante abandonado aquí. Increíble. Pues para los soldados de la finca era esto, de plano. Así es. Que era de un alemán, dice. Ajá, así es. Hay los datos que nos dieron, ¿verdad, Tati? Sí, súper interesante eso. Y vaya que no nos metimos por aquí. Sí. Usualmente estas fincas tenían espacios que le daban a sus trabajadores para poder vivir, tener alguna escuela, para que sus hijos pudieran estudiar. Al disminuir la productividad de las fincas, todo esto da un rumbo distinto. Por ello vemos estas varias instalaciones bastante llenas de maleza y súper abandonadas. Podemos grabar un poco. ¿Quieres ver ahí o por aquí? Voy a venir un poco por acá, vamos a ver. Y aquí hay otras que también se quedaron abandonadas. Vamos a ver aquí de lejos. Este mismo día, otro de nuestros destinos era la finca del Pacayal. Pero fue imposible el ingreso. No nos dimos por vencidos y por supuesto seguimos recorriendo la carretera, la cual se tornó bastante extensa, hasta el momento que llegamos a pensar que no íbamos a encontrar nada interesante.
hasta que entonces nos topamos con este mirador, que nos permitió apreciar una hermosa vista y todas las hectáreas de bosque y naturaleza que rodean este lugar. Ciertamente, aún nos falta mucho por recorrer y muchos lugares por descubrir. Tenemos otro mirador. ¿Sabes? Esperemos que no se desplome esto. Siempre en este camino, por el momento estamos buscando un camino para Catenango y no estamos seguros si es por acá. Ahí van a ver después, más adelante, a ver si encontramos el camino de nuevo. Hasta acá la exploración de hoy. Gracias por ver el video completo. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos, para no perderte lugares extraordinarios como este. Comparte los videos y síguenos como UrbexploringGT.